No quieren que la uses. No quieres que uses la palabra bloqueo. Tienes que usar la palabra embargo. Pero si usas la palabra embargo, ya no te puedes explicar lo que está pasando verdaderamente en Cuba, porque esto no tiene nada que ver con un embargo. No hay una proporcionalidad entre el dinero que Cuba pierde por sanciones con lo que supuestamente Cuba debe a los Estados Unidos. No hay ninguna proporción. Podemos entrar en la discusión de si debemos o no, porque es verdaderamente penoso decir, no, no, es que Cuba era de los Estados Unidos. O sea, es que todo, claro, es que ahora la revolución lo nacionalizó todo. O sea, esta gente se han quedado aquí con todo. Bueno, pero ve acá, entonces, ¿cómo era que todo era de Estados Unidos? O sea, ¿de qué manera llegamos al punto en que los Estados Unidos eran los dueños de todas las propiedades en Cuba? Eran los dueños de los aeropuertos, los dueños de los puertos, los dueños de absolutamente todo. O sea, ¿cómo llegamos a ese punto? O sea, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores para entregar la nación a los Estados Unidos de esta manera? Y luego, bueno, te dicen, no, que la Constitución, no, porque la Constitución del 40, que tenemos que instaurar la Constitución del 40, eso te dice mucho la derecha, hay que instaurar la Constitución del 40. Bueno, ya, pero es que la Constitución del 40 decía, por ejemplo, que para ser ministro de Cuba había que ser cubano. Y sin embargo, con Batista tuvimos a Meyer Lansky, un mafioso norteamericano, la mano derecha de Lucky Luciano. O sea, Lucky Luciano no fue el ministro de turismo de Cuba porque estaba preso. Pero si Lucky Luciano hubiese estado libre, hubiese sido el ministro de turismo de Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que una persona como Lucky Luciano se hubiese convertido en Cuba en nuestro ministro del turismo, que no era ni siquiera cubano? Ay, la Constitución del 40 decía que no, que para ser ministro tenías que ser cubano. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que Meyer Lansky, la mano derecha de Lucky Luciano, terminó siendo nuestro ministro de turismo? Y luego, bueno, los hoteles. Esos hoteles que de los que se llenó La Habana, el, que si el Nacional, que si el Capri, que si tal y que si cual. Y entonces hoy ves a la derecha cubana y de otros países diciendo, miren, todo lo que se construyó en Cuba se construyó antes de la revolución. Miren, miren los hoteles que se construyeron. Y era dinero de la mafia. Pero luego esa misma gente hoy se molesta porque en Cuba se están construyendo hotelazos también. Ah, no, pero es que esos hoteles no, porque esos hoteles, ahí no pueden entrar los cubanos. Fíjense cómo cambia la mentalidad, como si en aquellos hoteles pudieran entrar los cubanos, como si en aquellos hoteles de los años 50 entraría el cubano de a pie. Ah, no, no, pero fíjense qué clase de cambio de discurso. Si es antes del 59, ay, los hoteles, mira qué bonito, el Capri, el no sé qué, qué bonitos hoteles, ¿no? Ah, pero estos hoteles, el Aston Habana, las Torres Gemelas que tenemos ahora, que lo construyó una empresa de Singapur, o el Hotel Paso del Prado, o el Hotel Packard, o el Hotel Bristol, el gran Hotel Bristol, o el Hotel Manzana Kempinski. O sea, ahora que la revolución está construyendo grandes hoteles en La Habana, ah, pues esos hoteles no le gustan. Entonces es una contradicción, porque ¿por qué te gustaban los hoteles? Aquellos construidos con el dinero de la mafia, y estos hoteles no te gustan. Dice, no, porque es que los cubanos no pueden entrar. Yo le digo, ven acá, hermano, los 400 trabajadores que están en ese hotel no son cubanos. ¿Acaso tú no crees que es una ventaja tremenda para esas personas que estén trabajando en un hotel como ese? Pero además, luego entras al hotel y está lleno de cubanos. Ah, no, porque es que, no, claro, pero es que ese tío no ha entrado con el dinero de Cuba. Ese tío ha entrado con el dinero de la familia de los Estados Unidos. Yo le digo, bueno, pero a ver, si en Estados Unidos hay 2 millones de cubanos, o sea, si en el mundo hay 2 millones de cubanos y en Cuba hay 11 millones, si cada persona que está afuera le da dinero a 5 personas que están dentro, pues ya hay 10 millones de cubanos que tendrían dinero para entrar al hotel. Aunque solo sea por el dinero que se lo manden de fuera, entonces si hay 10 millones, 5 millones de cubanos que puedan entrar al hotel, entonces ¿por qué tú dices que el hotel no es para los cubanos? ¿O es que acaso en los grandes hoteles de 5 estrellas de Miami, o en los grandes hoteles de Panamá, o en los grandes hoteles de Cancún, entra todo el mundo? Entonces esa es la mentalidad que a veces choca. O sea, ¿cómo es posible que tú, viviendo en Cuba, digas, no, esto está mal porque aquí no puede entrar todo el mundo? Pero usted se monta en un avión, vuela 45 minutos hasta Miami y ya su mentalidad cambió. Ya allí no se te ocurre decir que no, pero estos hoteles, ¿por qué no entra todo el mundo? ¿O por qué el gobierno no le da casa a la gente? O sea, y es un viaje de 45 minutos. O sea, es increíble cómo en 45 minutos la mentalidad de un ser humano puede cambiar. O sea, estás en Cuba, estás en La Habana y dices, pero el gobierno no le da casa a la gente. O sea, en Cuba hay personas en La Habana, por ejemplo, o sea, hay por ejemplo, casas que están en muy malas condiciones. El gobierno cubano saca, en el año 1999, saca a 4 familias que se habían metido en una casa. Dice que el edificio está en peligro de derrumbe, saca a todo el mundo de ahí, le da casa a esas personas. Ah, pero 4 años después, hay otras 4 familias viviendo en el mismo edificio. Pero además, no solo que esas personas se han metido ahí ilegalmente, no solo es que no tengan un papel de ese lugar, sino que se tiran para la calle, hacen una manifestación y dicen que el gobierno cubano no les da casa y que mira las condiciones en que el gobierno cubano los tiene viviendo.
Y entonces el gobierno saca a esas personas, les da casa y 4 años después tiene otras 4 familias en el mismo edificio. Y esas personas salen a la calle, le ponen una cámara a la gente de los Estados Unidos o la contrarrevolución y vuelven a decir lo mismo, miren las condiciones en las que estoy viviendo. Y entonces esas personas son incapaces de hacer un video en las calles de San Francisco, son incapaces de hacer un video en las calles de París, en las calles de Madrid, para preguntarle a los indigentes que están durmiendo en la calle por qué están en la calle. Y son países que no están bloqueados. Hay muchos cubanos que han vivido toda su vida en una situación de pobreza, de dificultades económicas. Se van de Cuba, se van a Francia, se van a Inglaterra, se van a los Estados Unidos y entonces llegan a esos países, se quedan deslumbrados por la riqueza de esos países y dicen, oh, el capitalismo es maravilloso. Lo que yo vivía en Cuba no servía para nada. Cuba era un desastre, Cuba no servía. El comunismo, eso no sirve. Lo bueno es el capitalismo, mira cómo es París, mira cómo es Londres. Porque en cualquiera de las grandes ciudades europeas, latinoamericanas, o de Oceanía o de África, bueno, pues te encuentras un montón de gente viviendo en la indigencia. Entonces, esas personas que te dicen, no, porque el problema de Cuba es el comunismo, es como si ellos tendrían la sensación de que el mundo es un lugar donde existen 194 países, y de esos 194 países hay 190 países capitalistas ricos y 4 países comunistas pobres. O sea, según el discurso de la derecha, esa es la sensación que te da. Pero cuando tú vas al mundo te das cuenta que el mundo no es así. En el mundo existen 30 países capitalistas ricos, que son estos que conocemos, España, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Japón,